Hunter, ¿qué has comido hoy? Has estado brutal. Los demás, seguid su ejemplo. Eso es todo por hoy. Puede que algunos no los conozcáis mucho, pero los Galaxy son de lo mejor de la MLS. Son trabajadores, bien organizados y no perdonan los errores. Tuvimos un mal día contra el Madrid. Eso pasa. Ahora tiremos de orgullo. No sé vosotros, chicos, pero yo no quiero irme de este torneo con cara de estúpido. ¡Salid ahí fuera y demostradme lo que valéis! Learn about MLS, big shot. Solo es un amistoso de pretemporada. There's no such thing as a friendly in my book. Bueno, Paquito, y vamos a disfrutar del partido de consolación de este torneo. El equipo de Hunter se enfrenta hoy a los Galaxy. Es una pena que los de Hunter no hayan podido llegar a la final, Manolo, pero era lo esperado, ya que el Real Madrid y el Bayern son muy superiores. Este equipo suele jugar a presionar al rival en todo el campo. ¿Crees que hoy también lo van a hacer, Paco? Es probable, Manolo. Le gusta tener la posesión del balón y cuando no la tienen, el entrenador les manda a presionar. La alineación del equipo será la que puedan ver en sus pantallas en un momento. Paco, tú que te enteras de todo, por eso eres el presidente de tu comunidad, saca la pizarra y háblame de la táctica que van a emplear en este equipo. Hoy salen con una variante del tradicional 4-4-2, Manolo. La diferencia está en que uno de los delanteros se va a situar por detrás del punta. En este estadio se jugó la final del Mundial Femenino del 2003, pero hay una historia rocambolesca sobre ello. Cuéntamela, Paco. Pues que aquel Mundial estaba previsto para disputarse en China, pero solo 4 meses antes de jugarse, el estallido de la epidemia del SARS obligó a reubicarlo todo en el último momento. Y como Estados Unidos ya había organizado el Mundial del 99, pues ¿para qué que se lo trajeron? Paco, ya sabes que un equipo grande de la Major League Soccer son Los Ángeles Galaxy, que fueron fundados en 1995. Siempre hablamos de la falta de tradición futbolística en Estados Unidos, aunque no olvidemos que el país, por ejemplo, es una potencia mundial en fútbol femenino, lo que indica que, más que talento, lo que falta es algo más de arraigo. Toca para su compañero y comienza el partido. Balón para el Everton. Wayne Rooney progresa con decisión. Ha despejado con contundencia esa pelota. Alessandrini. Dos Santos. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Rooney controlando el balón. Hunter controla la bola. El Everton busca la jugada de ataque.
Está con ganas de dar guerra. La presión les ha puesto entre la espada y la pared y tienen que rifar el balón. Sardes. Jonathan Dos Santos. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Falla el pase y lo recupera el rival. Giovanni. Pelea ese balón pegadito a la banda y se hace con él. Rooney. Alex Hunter. Pierde el esférico a favor del rival en el medio del campo. ¡Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota! Hunter avanza con el cuero. Parecía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Realmente maravilloso. ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! No ha conseguido controlar el esférico. ¡Sandro! ¡Va atrás! Nada de nada, se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador. Y tú que ya estabas haciendo gárgaras fuera de micrófono para cantarlo. ¿Cómo se lamenta Koeman de ese balón que no entró? A ver si en el próximo ataque sus jugadores le compensan el disgusto. ¡Sandro! ¡Desnerlin! Avanza metro y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. ¡Sandro! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Sandro! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. ¡Esnerlin! Y pierde el cuero. ¡Rooney! ¡Dos Santos! ¡Yo Pedro! ¡Peligro, peligro! ¡El pase es interceptado! ¡El balón cambia de bando! ¡Espectacular el pase que pueda! ¡Señala el punto de penalti! El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. Y Ronald Koeman no deja de quejarse en la banda por la entrada desproporcionada. Las cosas se van poniendo en su sitio, lo digo por cómo iba el partido. Había un claro dominador, Paco. Tan claro como que ya está por delante en el marcador. Buena jugada, buena acción y por tanto, buen gol. La parada fue buenísima, pero mira cómo aprovecha el rebote para lanzar el balón al fondo de la red. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. ¡Yo Pedro! Hunter con la pelota. Podría haber una buena ocasión. Alessandrini. Corta la jugada. Sandro. No se lo piensa y tira. Desde ahí podría incluso tirar. Baines. Sandro. 2 minutos extra de juego, señala el cuarto árbitro. 2-2, ni uno más, ni uno menos. 120 segundos por delante. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. ¡Coleman! Estaba en posición antirreglamentaria, el árbitro pita fuera de juego.
árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Bueno, Paco, ¿qué podemos decir de la primera parte de Wayne Rooney? Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Atención, son los de California, los de Los Ángeles Galaxy, los que van a poner el balón en movimiento en estos segundos. 45 minutos. Sardes. Ahí puede haber una oportunidad. Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad. Jetker. Baines. Rooney controlando el balón. El Everton busca la jugada de ataque. El pase no le sale como esperaba. Dos Santos. Rooney. Mi madre, qué ocasión. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. Bernard, atención que su posición empieza a ser peligrosa. Coleman, falla el pase y lo recupera el rival. Aleja el peligro, saque de banda. El técnico está contento con su equipo, así que no es un cambio que vaya a revolucionar el conjunto. Bueno, a pesar de ir ganando, el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada, de momento sí tiene que estar contento con la actuación de sus hombres. Gracias, Antonio, ahí estaba la noticia. Rooney controlando el balón. Cada vez más cerca de la portería rival. Jones. Sardes. Sandro. Ese pase al hueco puede hacer daño. Ahí lo tiene. ¡Gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Me parece que esta es una de esas ocasiones en las que el entrenador cambia a un jugador para que pueda recibir aplausos y homenaje del público. El partidazo que nos ha dejado no es para menos, Manolo. Hasta yo me estoy levantando para aplaudir. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Sandro. Sigurdsson. Peligro, peligro. Jones. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. Dos Santos. Alessandrini. La bola va al área. El remate de cabeza se va peinando el poste. Por querer complicarle la vida al portero con un cabezazo ajustado, al final se la ha facilitado. Venga, vamos con el cambio, Ruiz. Sí, el Everton va a realizar un cambio. El entrenador ha dado las indicaciones oportunas al futbolista que está en la banda para entrar al terreno de juego. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Casi consigue arrebatársela. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Excelente pase al espacio. Un saque de banda desde tan cerca puede ser más peligroso de lo que parece.
A ver este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Bueno, querido, alguna solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Perfecto, hermano, a pie de campo. Huelle. Coleman. Y tira. ¡Wow! Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate y encima la bloca. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! Oye, Antonio, eso duele mucho lo que le pasa al chaval, ¿eh? Sí, sí. Se ha echado la mano a la zona dolorida. Espero que no sea nada grave, madre mía. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Haciendo lo posible para robarle el esférico. El Everton busca la jugada de ataque. El árbitro está mirando su reloj. Quedan dos minutos más de partido. ¡Ojito Hunter! Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Qué peligro tiene! Bueno, Paco, el equipo de Hunter ha quedado tercero en este torneo en el que han podido medir sus fuerzas con rivales de alto vuelo. Ha sido un torneo interesante, pero en general parece un equipo ya listo para competir a buen nivel en la Premier. El árbitro da por concluido el encuentro. Se han clasificado para la siguiente fase. Ha sido un emparejamiento muy disputado y se han ganado la clasificación con mucho esfuerzo y con un gran juego. Han sabido superar la presión. ¡Enhorabuena! Ese pase al hueco puede hacer daño. Ahí lo tiene. No llegaste a llamarme, hijo. Papá. Y eso, eres mi fan número uno. Te pareces a mí más de lo que crees. Puede ser. Es difícil de saber. Ah, es verdad. Has estado bien. Muy integrado. Sí, un torneo de verano. Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex. Mira... Oye, tengo que irme. Esta noche cogemos el avión a Chicago y quiero dar una vuelta antes. ¿En taxi? No seas tonto. Vamos. Ven. Mira esta. Buena, ¿eh? Bueno, el All-Star será en Chicago.
será duro. Hay muchos jugadores buenos. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Bueno, los ojeadores nos enteramos de cosas. Trabajo para los Galaxy. Hay que ganarse la vida, ¿no? Yo solo sé de fútbol. ¿No te ibas a quedar en Inglaterra tras la final de la FA Cup? Y lo hice. Busqué jugadores en Inglaterra. Pero no podía quedarme para siempre. ¿Quién es? Ah, una chica. Nada importante. Ya, claro. Las cosas no son siempre lo que parecen, Alex. Te iría bien aprenderlo. ¿Ella es por la que nos dejaste? ¿Todo bien, cariño? Sí. Vale. ¿Te puedo llamar en un momento? Estoy en el restaurante. Ya voy a pagar.
Eso es todo por hoy, chavales. Descansad esta noche. Hola Paco, les saludamos a la gente desde Estados Unidos de América, donde recordemos vamos a narrarle un partidazo en el que enfrentan a los mejores de la MLS y el equipazo en el que juega Hunter, la nueva joya inglesa. Hola Manolo, hola a todos, qué típicos son esos torneos All-Star estadounidenses, va a ser una gozada, así que vamos al lío. Número 37, Yeli Banda. Número 12, DeMarcus Beasley. Miguel Almirón. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Bueno, Paco, sale con el clásico, con el sistema habitual del 4-3-3. Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival, Manolo. Y número 28, Ignacio Paiotti. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Y aquí vemos la formación de ese equipo, un 5-3-2. A mí me llama la atención, González. Cinco defensas, ya no está de moda eso. La verdad es que les ha faltado subir el autobús al centro del campo. Bueno, Paco, algunos no lo recuerdan, pero yo te voy a decir que el Everton tiene un título europeo porque ganó una Recopa. Sí, señor, en el 85 contra el Bayern de Múnich 3-1. Era el mítico equipo de Gary Lineker. Thank you for joining us. Now get ready for a great match. El arbitraje corre a cargo de Wesley Warcon. Toca para su compañero y comienza el partido. Balón para el Everton. Rooney. Podría haber una buena ocasión. Casi consigue arrebatársela. La bola que vuelve a sus pies. Buena entrada y manda la pelota fuera. La bola está otra vez en juego. Parece que tienen prisa, Manolo. Sterlin. Rooney controlando el balón. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Rooney controlando el balón. Peligro, peligro. Si la enchufa se adelanta. El balón sale por encima del larguero y el guardameta respira. Iba con muchísima intención. Manolo ha intentado un disparo a prueba de parada. Bueno, Manolo, al entrenador ha estado a punto de darle un infarto después de ese fallo. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. Grana. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios.
Jovinko. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Baines. Wayne Rooney progresa con decisión. Es Schweinsteiger. Jovinko. Grana. Puede pasar. Schneiderlin. Congratulations to today's. Ataca Wayne Rooney. Please come to guest relations to claim your prize. Juega la pelota a lo ancho. Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto. Querido adjudicarse la falta, pero le ha salido el tiro por la culata. Un lanzamiento espantoso, pero hay que atreverse a probar y yo eso sí lo aplaudo. Schneiderlin. Rooney controlando el balón. Puede haber peligro en esa jugada. Oportunidad para centrar. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Es Schweinsteiger. Grana. Schneiderlin. Hunter controla la bola. Sigurdsson. Ahí puede haber una oportunidad. Es Schweinsteiger. Bradley. Le arrebatan el balón al rival. Atención, ese avance de Rooney. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Villa. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Villa lo tiene todo para marcar. Gol, 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 gol. Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Coleman. El Everton busca la jugada de ataque. Eso va para adentro. ¡Uy! El tiro da en el travesaño. Menuda ocasión. Schneiderlin. Chuta. Ojito que puede llegar el empate. Sigue habiendo peligro. Grana. La está peleando. Llega el intermedio y las estrellas de la MLS han sido superiores al equipo de Hunter en la primera mitad. Bueno, estamos en pretemporada y los equipos europeos están aún arrancando. El equipo de Alex Hunter está todavía lejos de su mejor nivel.
Comienzan los segundos, 45 minutos. Piatti. Podría haber una buena ocasión. El centro va a morir al primer palo. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Les han cortado esa oportunidad a la contra. Beasley. Le están presionando. Sigurdsson. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. El balón cambia de dueño. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo, que les pone... Ese pase al hueco puede hacer daño. La para, pero sigue la jugada. Providencial recuperando la pelota en el área. Hunter controla la bola. Sigurdsson. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Se la ha quitado, qué gran entrada. Bradley. Sderlin. Cada vez más cerca de la portería rival. Les dura poquito la pelota. Rooney. Corta el pase y puede haber contraataque. Es Schweinsteiger. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Entra en zona peligrosa. Sigurdsson. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Bradley. No quiere ponérselo fácil. A ver qué hace Hunter con el balón. Coleman. Qué gran visión de juego. Arma la pierna y dispara. Piatti. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Intenta el disparo. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Saque de banda. En cuanto el árbitro lo permita, va a entrar un hombre de refresco. Sí, el Everton va a realizar un cambio. El entrenador ha dado las indicaciones oportunas al futbolista que está en la banda para entrar al terreno de juego. Correcto, Antonio Ruiz. Al lado siempre de la noticia. Buen arranque. Buen pase buscando la espalda defensiva. No ha podido salir. Fuera, saque de banda. De momento les va bien con este equipo. Así que solo hace cambios menores. Están jugando bien. Están jugando bien, pero el entrenador habrá pensado que un hombre de refresco tal vez le vendría al pelo en estos momentos. Perfecto, hermano, a pie de campo. Vamos a ver la puntería de Rooney. Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. Paco, el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ellos. Ya te digo, Manolo, aquí nadie ha dicho la última palabra y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. El pase no le sale como esperaba. Presionando para rematar la bola al rival. La decisión ya está tomada. Serán 2 minutos de prolongación. 2 minutos y yo creo que está bien, ¿eh? Entre 2 y 3 habría añadido yo. Sigurdsson. El árbitro dice, Paco, que se ha acabado el partido en el que las estrellas de la MLS han dado buena cuenta del equipo de Hunter. Los americanos han sido superiores y se merecen la victoria. Ha sido una gozada volver a ver jugar, eso sí, a Alex Hunter.
Hombre, puestos a perder, pues mejor es perder en un encuentro como este, ¿no? Digo yo. Hombre, claro, pero a la mayoría de estos jugadores no les gusta perder ni jugando al FIFA, Manolo. Se balón a la espalda en la zaga. Ella lo tiene todo para marcar. Coleman. El Everton busca la jugada de ataque. Eso va para adentro. Bien, otro año, caras nuevas, misma rutina. Esta temporada tendremos que exigirnos más, esforzarnos más. En esta liga cada punto es crucial. Así que salid ahí y demostradle al míster que de verdad queréis ganar. ¡Vamos! Paco, por fin comienza lo bueno, por fin comienza la liga y la gente, sobre todo nuestra familia, estará tan contenta porque los fines de semana estamos fuera de casa. Y hoy Manolo juega el equipo de Alex Hunter y sin duda la perla inglesa será uno de los grandes jugadores de este año. Phil Jagielka. Number 4, Michael Keane. Number 5, talento repartido en ambos equipos, Paco, y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo, y hoy podremos verlos en directo. ¡Una suerte! Number 18, Gylfi Sigurdsson. Este equipo suele jugar a presionar al rival en todo el campo. ¿Crees que hoy también lo van a hacer, Paco? Es probable, Manolo. Le gusta tener la posesión del balón y cuando no la tienen, el entrenador les manda a presionar. Beck.
No voy a ser yo, Paco, quien les juzgue, pero si tengo que calificar a este equipo es de los que mete el autobús en la portería. Hombre, yo no diría tanto, pero sí es verdad que ceden toda la iniciativa al rival. Pero cuidadito, que ha habido equipos que así se han llevado Champions y hasta Eurocopas y Mundiales. Oye, Paco, el Everton está remontando el vuelo en los últimos años e incluso ha vuelto a ver partidos de Champions aquí en Goodison Park. Bueno, en realidad fue uno solo, Manolo, en la ronda previa. ¿Y qué cosas con el Villarreal, que ganó aquí 2-1 y volvió a ganar en el Madrigal? Veamos cómo se le da hoy a Nils Suabrek, el árbitro del partido. Toca para su compañero y comienza el partido. Balón para el Everton. Ataca Wayne Rooney. Intercepta el pase. No ha conseguido controlar el esférico. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Busca Baines con su pase bombeado. Está en disposición de disparo. Thompson luchando por robar el esférico y atacar. Barry. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Baines. William. Evans. Abren a la zona lateral del campo. Morrison. Baines se hace con el balón. Podría haber una buena ocasión. Morrison. Eso va para adentro. ¡Qué paradón! Ha conseguido evitar el gol. Pero para dónde, ¿verdad? El atacante estaba muy cerca. Golpea la pelota. El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. A Toni Pulis siempre se le ve muy tranquilo en las ruedas de prensa, pero ahora mismo en la banda no tiene tan buena cara. Tienen el balón, ahora a atacar. Casi consigue arrebatársela. Hunter. Baines. Hunter controla la bola. Le va a pegar. Se va ligeramente por encima del marco. La ejecución ha sido magnífica. Esa iba bien templadita, ¿eh? Solo le ha faltado un poquito más de curva hacia abajo. ¿Cómo se lamenta Koeman de ese balón que no entró? A ver si en el próximo ataque sus jugadores le compensan el disgusto. Coleman. Sigurdsson. Pase bombeado para Hunter. ¡Qué bien! Se anticipó y recuperó la pelota. Mira, Paco, parece que la pretemporada de los de Hunter y compañía no ha sido para tirar cohetes. No creo que estén muy satisfechos con la actuación que han tenido. Sí, Manolo, es que no fueron capaces de seguir el ritmo y se les veía totalmente desconectados. Pero bueno, si hoy consiguen llevarse los tres puntos, todo el mundo olvidará su gira americana rápidamente. Buena arrancada de Hunter. No ha podido salir. Morrison. Morrison. El saque puede ser peligroso desde ahí. Barry.
Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Jaco. Y dispara. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Vaya golazo, Paco. Sí, no todos son capaces de imprimir ese efecto al balón. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Hunter corre con el balón. Casi consigue arrebatársela. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Evans. Recupera en el área. Fuera de aquí. Se acabó el peligro. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Sigurdsson. Hunter con la pelota. Es libre, directo, y desde esa posición puede ser muy peligroso. Los hinchas le piden que chute. Sigurdsson. ¡Ojo! ¡Que eso huele empate! Casi le cantaba el empate, pero no. Mira que esta ocasión era clara, Paco. Desde luego, estaba en una posición inmejorable para marcar. Ronald Koeman está haciendo un esfuerzo titánico por controlar los nervios, Manolo. Jaco está en disposición de disparo. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Final de la primera parte. Seguro que este marcador al descanso no entraba en los planes del equipo de Hunter. La diferencia de goles no es tanta y tiene calidad para darle la vuelta. La pelota echa a rodar y comienza la segunda parte en Goodison Park. Hunter casi consigue arrebatársela. Chanili. Juegue usted, por favor. No, no, por favor, usted. Faltaría más. El árbitro ha visto mano y por eso pita falta. No es el sitio ideal para cometer una falta. Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. Sí, la falta es tan cara como contundente. Ha reventado el travesaño, pero continúa la jugada. Calla, calla, que esto no ha acabado, Rooney. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Ahí puede haber una oportunidad. Ese más que viene el chicharro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Pues con este gol la ventaja la amplía dos goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Parece que haber marcado el primero le ha dado confianza. Recuerden que ya lleva dos chicharritos. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Lo intenta. Atrapa excelentemente.
puede centrar. Balón al área. ¡Gol! Rebota en el poste y se cuela. ¡Oh, qué golazo! No sé si ha sido de chiripa o estaba hecho a posta, pero vaya golazo. De todas formas, Paco, no lo veo claro. Yo creo que un poco de todo. Se le ha ido un pelín y la suerte le ha sonreído. Rooney dispara a puerta. Schneiderle. Al poste, a ver cómo acaba esto. Les dura poquito la pelota. Jaco. Ese pasa la espalda, puede llevar peligro. ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red. La ha metido desde su casa, menudo golazo. ¡Qué jugada, Paco! Llena de inteligencia, de temple, de sentido de la oportunidad y de mucha clase. Solo estoy viendo un equipo sobre el terreno de juego. Coleman. Peligro, peligro. Le devuelve el pase. No hay nada, se la ha quitado correctamente. Hunter con la pelota. El balón cambia de dueño. Toma la... Excelente, pasa el espacio. Peligro para la zaga, que bien metió el balón. Eso es, córner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. El cuarto árbitro ha comprobado que todo estaba en orden y va a entrar un hombre de refresco. Sí, el Everton va a realizar un cambio. El entrenador ha dado las indicaciones oportunas al futbolista que está en la banda para entrar al terreno de juego. Correcto, Antonio Ruiz. Si quieres cualquier otra cosa, queda abierto el micrófono. Dobson. El pase es interceptado. Podría haber una buena ocasión. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10, por tanto, para que se cumpla el tiempo reglamentario. Jaco. Morrison. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Se puede ir contento a la caseta porque, madre mía, qué bien ha jugado el tío. Sigurdsson. Acercándose con el balón controlado. Ahí lo tiene. Ojo que rebota en la madera. Otra conexión perfecta. El árbitro está mirando su reloj. Quedan 2 minutos más de partido. A ver qué hace Hunter con el balón. Ahí puede haber una oportunidad. Intenta el disparo. Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. Chadili. Y el equipo de casa acaba palmando en su estreno en Liga. Jarro de agua fría para una afición que ha querido acompañar a su equipo desde el primer día, Paco. Claro, es que el partido que abre la temporada, Manolo, siempre genera una ilusión especial. Y más cuando la plantilla promete grandes cosas. Pero hoy ni siquiera Alex Hunter. Paco, creo que no han sabido cómo meterle mano al rival. Y al final han palmado. Si no quieren que se repita, Manolo, tienen mucho que analizar y mucho que mejorar de cara al próximo partido. Eso va para adentro. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Jaco. Y dispara. Ahí
puede haber una oportunidad. Ese pase, que viene el Chicharro. Puede centrar. Balón al área. Rooney dispara a puerta. Schneiderlin. Ese pase a la espalda puede llevar peligro. Acercándose con el balón controlado a la... ¡Ahí lo tiene! ¿Aún estás con eso? Hay que entregarlo mañana. Cuando te hayas comido eso, lo acabarás en un momento. Michael. Tengo noticias para ti, muchachito. Jim, Catherine. Michael, justo a tiempo para el desayuno. Hay café. Gracias, perfecto. ¿Qué está pasando? Los grandes clubes saben reconocer el potencial y tú has demostrado tener mucho en los Estados Unidos. ¿De qué hablas? Bueno, acabo de tener unas charlas muy interesantes con algunos de los mejores equipos de Europa. El Bayern, el PSG, el Atlético. Y justo ahora he terminado de hablar por teléfono con un caballero que representa, agárrate bien, a los merengues. Un momento. ¿El Real Madrid? El mismísimo. Parece que en los Estados Unidos causaste mucha sensación. Bueno, todo está muy verde aún, pero quieren sondearte antes de que se cierre el mercado de fichajes. Esta es la gran oportunidad, Alex. Estrellas, partidos, contratos. ¿Esto va en serio? ¿Estamos hablando en serio de mis ídolos de la infancia? Raúl, Roberto Carlos, Zidane, ¡lo flipo! A mí me parece que va muy en serio. Es un honor, claro. Pero solo tienes 18, Alex. Vale, es como un sueño, lo entiendo. Pero piensa en toda la presión. Estarás allí totalmente solo. Y con esa plantilla, ni siquiera serás titular. Tendrás muchas otras oportunidades en tu carrera. Este es un movimiento arriesgado. Y la afición no te lo perdonará. Sería demasiado. Lo sé, abuelo. Pero ¿y si luego no tengo otra como esta? ¿Qué le pasó a papá? No vuelvas a pensar así. No eres Harold. Mira, entiendo el desconcierto. Pero hay que actuar rápido o el Madrid empezará a buscar en otro sitio. Bueno, si Michael lo aprueba y es lo que tú quieres, entonces... ¿Qué te dice el corazón? He soñado con esto desde pequeño, mamá. ¿Cómo voy a decir que no? Harán falta algunos días más para rematar los flecos. De momento, tú concéntrate en jugar a tope los primeros partidos de la temporada, ¿vale? Eso añadirá un cero a tu traspaso.
¡Real Madrid! Muy buen trabajo hoy, caballeros. Magnífico. Y uno de vosotros destaca especialmente. Hunter. Espléndido, chaval. Vale, pongamos que el Real Madrid aparece con una buena oferta antes del cierre del mercado el 31 de agosto. Alex, ¿estás seguro de lo que quieres? Si te quedas aquí, continuaremos con tu desarrollo y en unos años ahora vamos... Ahora mismo es uno de los jugadores más codiciados de la Premier League. Si es por tu contrato actual, Michael y yo hemos acordado... No todo es dinero. Tenemos que ver por dónde va la cosa. Pero si de verdad quieres irte, Alex, firmarás una solicitud de traspaso. Lo entiendo. ¿Otra mentira, supongo? ¿Qué? No hay ningún acuerdo. ¿No? No. Pero es una solicitud de traspaso. Muy
Muy bien, los titulares al túnel y los reservas al banquillo. Vamos. Ya está en internet. La afición lo sabrá. Enhorabuena, mon ami. Venga, chaval. Bueno, Paco, y vamos a centrarnos en el partido que disputan estos equipos. Creo que es inevitable hablar de los rumores que han surgido sobre Hunter. ¿Le ves en el Madrid el año que viene? ¿Quién sabe, Manolo? El Madrid siempre se fija en los mejores jugadores del mundo y sin duda Hunter ha demostrado ser ya uno de ellos. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Me río yo del muro de esos cantantes, porque estos juegan con un 5-4-1. A defender toca. Táctica totalmente conservadora para jugar a la contra, Manolo. A ver qué tal le sale. El juego queda detenido. Será libre directo. Ha bloqueado justo delante de la portería. Hunter puede crear peligro. Ese balón se va por la línea de fondo, por tanto, el córner. Prefiere construir la jugada y saca en corto. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Uy, qué entrada tan dura. Eso, señoras y señores, es falta. Rooney controlando el balón. La jugada lleva peligro. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. El pase no le sale como esperaba. Puede haber peligro en esa jugada. El equipo contrario le regala la pelota. Sale fuera de banda. Coleman. Sigurdsson. El público ve una buena oportunidad. El portero consigue agarrar el balón. Un control del esférico exquisito. Ahí se acaba el ataque. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Vamos a ver la puntería de Rooney. Atención a ese avance de Rooney. La pierden y tienen que volver a buscarla. Rooney. Oh, por tiro peligroso. El portero detiene el disparo. Van Aanholt. Cabay. Bueno, González, ¿tú crees que son ciertos los rumores que sitúan a Hunter en el Madrid? Ahora mismo es demasiado pronto, Manolo, para saber si son ciertos o no, pero lo que está claro es que Hunter está jugando a un nivel altísimo. ¡Qué manera de llevarse el cuero! Se disponen a sacar desde la banda. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Se la devuelve. Milovojevic. El equipo rival se hace con la pelota. Zaha. Entra en zona peligrosa. Sigurdsson. Atención, que el pase robado. Corta el pase casi sin despeinarse.
Rooney controlando el balón. ¡Peligro, peligro! ¡Sigurdsson! ¡Sí, señor! Se lleva la pelota limpiamente en el área. Intenta mantener el balón en su poder. El Trencilla, que atentos, que se pase, ha roto la defensa. Milovojevic. El árbitro señala al final de la primera parte con empate. Todo listo, arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González. Desde ahí podría incluso tirar. Schneiderlin. Falla el pase y lo recupera el rival. Puede centrar desde la banda. Rooney. Coleman. El balón se marcha por línea de fondo. Sacará el portero. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡Corta! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. ¡Sigurdsson! ¡Rooney! Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. La acción del jugador del Everton es sancionada con falta. Mira, Antonito, ahí tienes el cambio. El jugador que entra de refresco, sin duda, créeme, va a aportar energía al equipo. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Sigue Puccio. Y se pierde por el lateral, ha lamido el palo. Se la ha jugado colocando el tiro muy ajustado, pero al menos lo ha intentado. Coleman. Rooney. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Intercepta el pase. La pelota cambia de pies. Vamos a ver la puntería de Rooney. Ojo que sigue la pelota en juego. La pierden y tienen que volver a buscarla. Benteke. El pase es interceptado. Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero. Bentekele. Rooney controlando el balón. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Hunter controla la bola. Corre desde la banda buscando el ataque. Rooney controla la pelota. La bloca. Entra en zona de peligro. El árbitro pita y señala la falta del Toro Gallo. Una acción muy fea del Toro. Solo le ha faltado darle una cornada amarilla clara. Sale a por la pelota. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Reglamento en mano, eso es falta, González. Joaquín Gallo. El Everton busca la jugada de ataque. Golpea la pelota. Esa parada merece una estatua, amigos. Esta parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. ¡Gallo! No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Corre hacia la meta rival como una exhalación. ¡Benteke! Ha estado a punto de abrir la lata, pero la ha mandado fuera. Teníamos ganas de cantar el primero, pero el 0-0 se va a mantener unos minutos más. Yo cuento 8 minutos más de partido, González. La jugada lleva peligro.
Casi consigue arrebatársela. El resultado sigue siendo 0-0, cuando ya solo faltan 5 minutos para que acabe el partido. Pancheon. Milovojevic. Ahí puede haber una oportunidad. Sigurdsson. Sandro. No ha conseguido controlar el esférico. Milovojevic. El árbitro concede 3 minutos de descuento. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, 3 minutitos más. Realizan un cambio para intentar romper la igualdad. ¿Y a quién van a sacar? ¿A un delantero? Una estrategia ofensiva y valiente que le dará mucha vida a lo que queda de partido. Hoy el equipo de Hertha no ha logrado pasar del empate. Algunos dicen que le afecta a los rumores, Paco, que le sitúan en el Madrid. La verdad es que ahora mismo hay un run-run que no debe ayudar mucho al chaval a mantenerse concentrado, Manolo. Un comentario final sobre lo que ha sido este encuentro, Paco. Yo diría que una palabra lo resume a la perfección. Igualdad. Igualdad durante los 90 minutos. Bloqueado justo delante de la portería. Hunter puede crear peligro. La pelota cambia de pies. Vamos a ver la puntería de Rooney. Golpea la pelota. Esa parada merece una estatua, amigos. Buenos días. ¿Quieres un café? Gracias. Os tengo que agradecer que vinierais anoche. Necesitaba algo de compañía. Somos tu familia. Siempre estaremos contigo, chico. Vaya. ¿Lo habéis visto? ¿El qué? La noticia saltaba esta mañana con las imágenes de Hunter vistiendo la camiseta del Real Madrid. Esto añade más. Eso no fue así, no es verdad. No te preocupes, esto es normal. Es parte del circo de los fichajes. ¿Normal? Creo que esto se te está yendo de las manos. ¿Aún no hay oferta oficial? Los grandes clubes esperan hasta el último momento. Hoy me reúno con el tipo. Debería estar todo hecho a medianoche. Tranquilos, ¿ok? Yo solo espero que estés pensando en los intereses de Alex. Venga, abuelo, no empecemos otra vez, ¿eh? Dime, ¿cuándo nos ha fallado Michael?